Situaciones de multiplicación, ¿ya? A ver, empezamos. ¿Página qué? Todavía no abran ninguna página. Primero atentos a... Uy, algo hice. Primero atentos a la pantalla. A ver, situaciones de multiplicación, ¿ya? Todavía no abran el libro. No se me distraigan. Eso no se copia, Danilo, no le tomes fotos. No se copia porque no hay fecha. Es el título. Es el título. Cuando viene la fecha, se copia. Exacto. Ya, ahora sí, todos en silencio van a empezar. No voy a poder empezar si están hablando. Ahora sí. A ver, miren. ¿Cuál es el propósito? Seguimos con las operaciones de la multiplicación. Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agrupar cantidades. ¿Para qué? Para transformarlas en expresiones numéricas de multiplicación con números de hasta 4 cifras. A ver. ¿Cuál es la primera situación que se nos presenta? Miren esas peceras. ¿Cuántas peceras habrá en total? Primero contamos la cantidad, ¿no? ¿Cuántas peceras hay? 5. Acuérdate que el primer número me indica la cantidad de veces. 5. Pero lo que cuenta es lo que hay en el dentro de esos 5 por 3, entonces sería. Exacto. Muy bien, Renato, ¿ya? Pero acuérdate que el primer número me indica la cantidad de veces. 5 veces se repite. ¿Qué número se repite 5 veces? ¿El número? 3. ¿Y cuánto es 5 por 3? 5. Listo. Ya. Han contestado todos. Ahora, a partir de ahora van a contestar solamente los que pregunto. ¿Está bien? ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver quién sigue las reglas. 5 por 3, 15. No te olvides que estamos agrupando, ¿ya? La forma más rápida de hallar un resultado es la multiplicación, porque también hubiera podido sumar. 5 veces hubiera sumado el número 3, ¿no? 5 veces. Pero como ya estamos en la multiplicación, ya sabemos que más rápido, 5 por 3, 15. Listo. A ver, empezamos ahora sí con la página 94. Página 94, ¿ya? Vamos a resolver la primera situación inicial. Dice, en una feria naturista exhiben los frascos de mermeladas. Vamos a reconocer cuáles son filas y cuáles son columnas. Fíjate, ¿ah? Estas son las filas. ¿Cuántas filas hay? 1, 2, 3 filas. ¿Y cuántas columnas hay? 1, contamos así. 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. ¿Ya? A ver. ¿Cuál de estas? Solamente va a contestar Esther, ¿ya? Yo sé que todos saben. Solamente Esther. A ver, Esthercita, ¿cuál de estas expresiones representa la situación? ¿3 veces 3 o 3 veces 7? A ver, ¿cuál de las dos? Ah, pero Esthercita creo que no estaba, ¿verdad? No estaba Esther. Ya, Renato. Renato. 7 más 7 más 7. Muy bien. Porque dice que tenemos que hacer de línea, ¿no? Vamos a delinear. Porque no son 3 letras en una de esas, no son 3 latas, son 7 en cada grupo. Exacto, muy bien Renato. Buena conclusión. 3 de esos en cada grupo sería 3 más 3 más 3, a decirle. Así recién sería, ¿no? Claro. Muy bien, Renato. Ya tiene que delinear. ¿Ya delinearon? Ahora, observa cómo representamos y calculamos la cantidad total de frasco. Mira, de forma gráfica. No te olvides que estas son las columnas. Acá habíamos visto que hay 7 columnas, ¿ya? Para recordar. Y estas son las filas. Hay 3 filas. 1, 2, 3 filas. Ahora, ¿qué se hizo de forma simbólica? Se sumaba 3 veces, podría ser, si lo hago con suma. Pero si no, lo convierto en multiplicación. 3 veces 7 es igual a 3 por 7. 3 veces, la cantidad de veces que se repite. 3 veces 7. ¿Qué son columnas? Estas son las columnas. Cada una de estas, así, para abajo. Son las columnas. ¿Está bien? Okay. Y las filas son así, en forma horizontal. ¿Cuántas filas hay? Hay 3 filas. No te olvides de eso. ¿Ya? Ya puedo entrar con video. Ah, muy bien. Muy bien, ya, y en total, ¿cuál era la respuesta? A ver, ¿alguien está entrando acá? Ya. Vamos a ver acá. Es mi video.
Ah, ya, perfecto. Ya. Hay en total 21 frascos de mermelada, dice acá. Se acabó. Pasamos a la, ahora sí al número uno. A ver, vamos con la número uno. Vamos avanzando con Yadasa. A ver, Yadasa, reconoce el número de filas. Ojo, ¿eh? Yadasa, tienes que reconocer las filas y las columnas. No se olviden para abajo las columnas. A ver. Y luego calcula. ¿Hay cuántas filas hay, Yadasa? ¿Entró Yadasa o no entró Yadasa? Sí, le puse. Sí, mira. Había salido. Sí, ya, a ver, Yadasa, ¿cuántas filas hay? Mira, acá te puede guiar tres. También. Tres. Muy bien. ¿Y cuántas columnas? Cinco. Muy bien, Yadasa. Vamos a ponerlo ahora en multiplicación. ¿Cómo sería en multiplicación? Tres por cinco. Ya. ¿Y cuántos floreritos habrá en total? 15. Muy bien, Yadasa. Vámonos ahora con Yuriana. A ver, Yuriana, estamos con la lista, ¿no? ¿Qué página es? 90 y... ¿qué era? 94. A ver, Yuriana, te toca a ti ahora. ¿Cuántas filas hay? Frascos de mermelada. Dos filas. Dos filas y, este... ¿cuántas columnas? Cinco columnas. Cuenta bien, ¿ah? Mira cuántas columnas hay. Seis, ¿qué digo? Ya, seis. ¿Cuál sería la multiplicación? 2 por 6. Muy bien. Y la respuesta, ¿cuántos frascos de mermeladas hay? 2 por 6, 12. Muy bien. Listo. Vámonos ahora con las botellas. A ver, también tienes que ver que están en filas y en columnas, ¿ya? Tienes que ver la distribución. A ver, contamos así las filas, así, uno detrás de otra, ¿ya? Las filas. A ver, le toca a Santiago. A ver, Santiaguito. ¿Cuántas filas hay acá? O sea, hay la multiplicación de frente. ¿Cómo sería la multiplicación? O primero contamos las filas. A ver, ¿cuántas filas hay? Si contamos de acá para atrás, ¿cuántas filas hay? Renato. No, le toca a Santiago. Cuatro. ¿No? Cuatro. Muy bien, Santiago. Cuatro filas. ¿Y cuántas columnas? Tres. Muy bien. Cuatro filas y tres columnas. Y en multiplicación, para hallar el resultado, ¿cómo multiplico? 4 por 3. Muy bien. ¿Y cuánto me saldrá? ¿Cuántas botellas hay en total? 12. Muy bien. Listo. Y por último, contestamos, ¿no? La pregunta dice, ¿cuántas botellas de agua hay en total? Tengo que contestar la pregunta. Y contesto de acuerdo a la pregunta. Hay en total. Tengo que hacer todo completo, ¿ah? Tienen que hacer con la respuesta de la pregunta. Hay en total 12 botellas ¿de qué? Agua. ¿Listo? Ya, a ver, Santiaguito, apaga tu micro. Ya, apaga el micro, Santiago. Listo, ahora sí. Ya pusieron la respuesta también. Antes de pasar a la 3, no se olviden, miren el gráfico que está acá, tengan en cuenta cómo se ordenan las filas y cómo se ordenan las columnas. Estas son las filas, así, en forma horizontal. Y las columnas son así. ¿Cuántas columnas, ya? Listo. No se olviden, ¿ah? Pueden ustedes ver porque ustedes lo tienen en su libro también. Ya, número 3. Vámonos con Cami. A ver, vamos a ver porque Cami ha estado volviendo a entrar y salir. Vamos a ver si está Cami. ¿Cami está o Sofi? Ya, a ver, Cami, tú. Mira la caja de chocolates. Si la caja que se muestra está llena de chocolates, ¿cuántos chocolates contiene en total? Vamos a contar cuántas filas, a ver, ¿cuántas filas hay? No sé. Vale. Filas. Mis, alguien ha dicho, no sé. No, es su audio de Cami. Su audio de Cami. Mis, hay 3 filas. Ya. Muy bien, 3 filas. ¿Ya? Sí, se escucha un eco, Cami. Mis, pero no lo dijo Cami, lo dijo Marcelo.
Ah, Marcelo, ya no le voy a preguntar entonces a Marcelo. Gracias por avisarme. Ya, Cami, estamos un poquito con problemas de tu audio, ¿ya? Se escucha el... Mejor apaga tu audio porque se escucha mucho eco. A ver, Sofi, ¿cuántas filas hay? ¿Y cuántas columnas? Yo sé cuántas filas y columnas, pero se debe de respetar el turno. Exacto, se debe de respetar el turno. Sofi, ¿cuántas filas y cuántas columnas? Ay, estas pequeñas tienen problemas con su audio. A ver, vamos con avanzando. A ver con Jeremy. Jeremy, ¿cuántas filas? Ya. A ver, Sofi primero, ya. Ya, Sofi, ¿cuántas filas? Tres. Muy bien. ¿Y cuántas columnas? Columnas, cuatro. Muy bien. Ponemos entonces tres filas y cuatro columnas, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, ¿cómo lo hacemos en multiplicación? Por 4. Ya lo mismo lo ponemos pero en multiplicación, ya 3 por 4. ¿Y cuánto sale el total? Sofía, a ver, tú termina. ¿Cuánto sale el total de chocolate, Sofía? Doce. Ah, ya. Ya iba a cambiar de niño, ¿ah? A ver, ¿qué operación utilizaste? Sí, ya terminé, ya lo hice, y todo bien. Ya, Joao, vamos a esperar, ¿ya? A ver, Joao, tú que ya terminaste, ¿qué operación utilizaste para resolver la situación? Fácil, ¿qué operación utilizaste? Multiplicación. Claro, ¿por qué? Porque así se... Porque se conoce, ¿qué estamos viendo hoy día? ¿Se conoce el número de qué? De... Es el más... ¿Qué estamos reconociendo hoy día? El número de... Chocolates. De filas y... Columnas. Exacto, ya. Vamos a poner eso, ¿ya? Ah, acá nos faltó la respuesta a la pregunta. La caja contiene en total 12 chocolates. Cuando hay una pregunta en un problema, tienes que contestar la pregunta. No te olvides, ¿ya? A ver, acá, como decíamos con Joao, la multiplicación. Porque se conoce el número de filas y columnas. Cuando yo conozco el número de filas y columnas, puedo multiplicar más rápido. En vez de estar contando, porque también lo puedo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En vez de contar, multiplico el número de filas por columnas. ¿De acuerdo? Nis, yo he puesto la multiplicación para hallar más rápido la respuesta. También. Muy bien, Carmencita. También está válida, ¿ya? A ver, vámonos con la 4. Resuelve estos problemas, usa la multiplicación. Vámonos con Jeremy, Jeremy, ¿eh? Ahora, de acuerdo a lo que lees, me vas a decir cuántas filas y cuántas columnas. Acá mismo lo dice, ¿ah? ¿Eh? A ver, Jeremy, en un estante se han ordenado libros en 8 filas y 5 columnas. ¿Cuántos libros se han ordenado en total en el estante? A ver, ¿qué voy a multiplicar? ¿Qué multiplico? 8 por 5. Muy bien, Jeremy. 8 por 5. De frente, ya. ¿Y cuánto saldrá? A ver, pongan sus deditos, sus 8 dedos si no se acuerdan la tabla del 5. Y avanzan de 5 en 5. Yo sí. A ver, ¿cuánto es Renato? 8 40, por 5. 45. 40, 45. 40, 40. 40. 40, no se olviden, ¿ah? ¿Eh? Vayan practicando la tabla. Ah, no, que se me olvidó que 9 por 5... Era 45. Claro. Yo pensaba que era 59 por 5. Miss. Ya, dime, miss. Joao, dime, Joao. Miss, solo que sube 5 en 5. Eso 8 solo sube 45, 40. 8 por 5, 40, ¿ya? A ver, estábamos ahí y ahí hay una pregunta. Pero, miss, pero si es 8 por 9, 45, porque solo sube 5, nada más. Claro, de 5 en 5. Pero 8 por 5 es 40. A ver, ¿cuántos libros se han... Ahora la respuesta. Claro, bueno, vamos a contestar la pregunta. ¿Cuántos libros se han ordenado en total en el estante? A ver, ¿cómo contestamos de una manera correcta? Vamos a preguntar. Ya no conteste nadie, ¿eh? Solamente Yosabat. A ver, Yosabat, de acuerdo a la pregunta, ¿cómo contestarías? Contestaríamos
El total de libros ordenados es 40. También. Pero mira, acá estamos hablando en el estante. ¿Eh? Podríamos empezar con esto, ¿no? A ver, empieza con esto. Han ordenado en el estante 40 libros. Ya, también, también. También como me ha dicho Yosabat, pero también podríamos empezar por en el estante. Apaga tu audio, Yosabat. En el estante se han ordenado en total 40 libros, ¿ya? Así tiene que contestar completita la pregunta, contestamos con las palabras de la pregunta, contestamos, ¿ya? En el estante se han ordenado en total 40 libros. Dime, Renato. Yo puse... Se han ordenado en total 40 libros. Ya, está bien, también está bien. Pero lo que más cortada que su respuesta, ¿no? Ajá, te podrías aumentar ahí en el estante, ¿no? Porque también te faltaría dónde se han ordenado. ¿Ya? Completa, sino con en el al final ponle, en el estante, ¿ya? A ver, avanzamos ahora con la número 5. Ah, no, ahí la letra B. Vamos a ver la letra B. Ya, le va a tocar a... ¿Se llegó a conectar este Zahir? Creo que no, ¿no? ¿O sí se llegó a conectar? A ver, sí, aquí estoy, Mish. Ah, ya. Le va a tocar a Zahir entonces. Zahir, vamos con la letra B. Ya, mira, mira lo que dice Zahir. Juan, Pedro y Alejandro compraron 2 vasitos de yogur cada uno. A ver, ¿cuántos vasitos de yogur compraron entre los 3? ¿Cuál sería la operación? Utiliza los datos a ver qué tenga. Multiplicación. No, Yuriana, le toca a Zahir, por favor. ¿Cuál es la multiplicación, Zahir? Alejandra, compraron 2 vasitos de yogur cada uno. ¿Cuántos vasitos de yogur compraron? 3. Sería multiplicación. ¿Qué multiplico? Ajá, claro, muy bien, multiplicación. ¿Qué multiplico? 2 por... Lo que está... 3 por 2. Mira, mucho interrumpe Joao, 2. Mucho interrumpe a veces también Yuriana y Renato. Tienen que esperar. 2 por 3 o 3 por 2. Ya, 2 por 3 o 3 por 2. Pero le voy a pedir a estos niños que acabo de mencionar que no estén interrumpiendo, por favor. Estamos haciendo en el orden, ¿ya? No me generen desorden. Estamos ahorita con Zahir. Muy bien, Zahir. ¿Y cuánto es 2 por 3, Zahir? 6. Ya. Zahir, vamos a contestar la pregunta, ¿ya? Lee la pregunta, a ver qué dice la pregunta. Juan, Pedro y Alejandro... No, la pregunta, solo la pregunta, solo la pregunta. La pregunta, nada más, Zahir. ¿Cuántos? ¿Cuántos vasitos de yogur compraron entre los 3? Ya, ¿qué contestas a la pregunta? Compraron 6 yogures. Muy bien, compraron, has empezado bien, compraron 6 vasitos de qué? De yogur, o también solo yogur. Ya, compraron, pero vasitos en este caso, porque pueden ser botellas, ¿ya? De acuerdo a la pregunta, porque acá también dice, tiene que contestar de acuerdo a la pregunta, es lo que les estoy haciendo notar, tienen que contestar de acuerdo a la pregunta, ¿ya? A ver, pasamos ahora sí con... Ya fue su turno de Zahir. Ahora sí le va a tocar a Macarena. A ver, Macarena, observa la imagen, ¿ah? Mira, Macarena, estas son las filas, no te olvides. Y estas para acá son las columnas, ¿ya? A ver, Macarena, ¿cuál será la multiplicación acá? Observa la imagen y a partir de ella crea un... ya. Acá van a crear, pero antes te voy a preguntar a ti la operación. Después vamos a crear, ¿ya? ¿Cuál sería la operación, Macarena? 4 por 4, Miss. Muy bien, porque hay 4 filas y hay 4 columnas, ¿no? Muy bien, Macarena, te felicito. Miren, chicos, esta es la operación. 4 por 4, ¿cuánto sale, Macarena? ¿Cuántos niños en total hay? 16, Miss. Muy bien, Macarena. Chicos, pero ustedes lo que tienen que hacer es inventar un problema. Yo he puesto, ¿saben qué significa RL? Significa respuesta libre.
quiero que tú me inventes tu problema. A ver, observa la imagen y a partir de ella crea un problema. A ver, la imaginación. El que ya lo tenga, primero escríbanlo y después me lo van a leer. A ver, inventen un problema y les voy a preguntar quién me quiere compartir su problema. A ver, inventen el problema. Observa la imagen y a partir de ella crea un problema. Que se Miss, o sea, escribimos, o sea que escribimos la la pregunta y en el otro escribimos la respuesta. O sea, en el cuaderno escribimos la respuesta. En el cuaderno no. Acá mismo, en estas dos líneas, tú vas a crear un problema. O sea, vas a crear una situación como esta, algo así como esta, o una situación, pero, pues. ¿Pero dónde vamos a responder? Acá, en estas dos líneas. Pero si no alcanza... Bueno, si no alcanza, entonces lo puedes hacer en el cuaderno. Puedes poner desarrollo de la página... ¿Qué página es? 95. Si vas a hacer tu problema grandecito... Lo puedes hacer en tu cuaderno. Y pones desarrollo de la página 95. Ejercicio 1. 5, bueno. Este es el ejercicio 5. A ver, ¿quién es el niño o la niña que ya más o menos tiene una idea de cómo puede hacer el problema? Tienen que inventar una situación. Yo mismo. Yo ya tengo una idea ya. Ya, a ver, voy a, primero voy a escuchar a Joao, que es el primerito que vi acá arriba. Yo también ya tengo una idea. Ya, Joao, Yadasa, no, Joao, Yuriana y Yadasa, en ese orden. Yo mismo, primero, también. Primero Joao. A mí también, Miss. Ya, después Miss. Camila, después Camila y después Zahir. Ya. Miss y también a mí. Ya, primero, ¿qué dije? A ver, en orden, Miss. Vámonos en orden. Joao primero. Miss, yo paso mi bro... Mi propia, ¿cómo se llamaba? Tu problema. ¿Cuál es tu situación? A ver, ¿cuál es tu problema? A ver. Raúl compró 10 empanadas y le costó cada una 5 soles. ¿Cuánto gastó Raúl? Ah, ya, pero Joao, tiene que ser de acuerdo a esta situación. O sea, ya está acá la operación. Tú lo que tienes que inventar es una situación acá. Con estos mismos números y con esta imagen. A ver, seguimos con... No, Renato después, ya un ratito. Vamos a ver ahora con Yuriana, creo que dije. Y Miss. A ver, Yuriana. Después yo. Después Yadasa. ¿Cuál crees que puede ser, a ver, tu situación, Yuriana? Llamaron a los niños de primer grado. Ya. Y fueron al recreo. Después se preguntaron ¿cuántos niños hay? Ya podría ser. Y se ordenaron de esta manera, ¿no? Puede ser. A ver, Yadasa, ¿qué opinas tú? A ver, ¿cuál sería tu situación, tu problema? Llegaron los niños al colegio y empezaron a hacer en la formación. Y ahí querían saber cuántos niños habían. Muy bien, ahí está, también, muy bien. Y se ubicaron de esa manera, ¿no? Sí. Muy bien, Yadas. A ver, ¿quién más quiere? ¿Zahir quería participar? Sí. A ver, Zahir. Yo también quería participar. Ya, después Camilita. Mi respuesta libre es... ¿Cuál es tu respuesta libre, exacto? De que los niños estaban reunidos, los niños de primer grado, segundo grado, tercer grado, etcétera, para los Juegos Olímpicos Tokio 2000. Ay, sí. Yo le pongo los juegos. Ya, pero ahí fíjate que solamente estamos viendo este grupo, ¿ah? Tú me estás poniendo más grupos, pero no se ven los otros grupos. Por eso, los niños de primer grado, segundo, tercero y cuarto. Ah, ya. Cada uno de estos es un grado. Sí. Ya. ¿Y si quieres saber cuántos en total hay? Ya, ahora le toca a Camila. A ver, vamos, Camila. ¿Qué has pensado, Camila? A ver. En el patio del recreo, ya, iban a salir a jugar, entonces cuando iban a regresar, ya, pensaron que iba
que faltaba un niño. Entonces, ¿cuántos niños hay? Ah, ya, se preguntaron cuántos hay y por eso los ordenaron de esa manera, ¿no? Para saber cuántos habían en total. Sí. Ya, muy bien, Caminita. Todo ya tiene que ver con... Chicos, nos queda 9 minutitos. Vamos a avanzar. Ya cada uno va a poner su... A ver, Lucianita, te escucho. No, un ratito, Luciana y después Renato y ahí terminamos, ya porque tenemos que hacer la última. A ver, Luciana. Lucianita, te escucho. Luciana, ¿querías hablar? ¿Querías intervenir? Sí, Miss. A ver, Lucianita, ¿qué se te ocurre a ti? A ver, ¿cuál sería la situación, el problema? Hay 4 filas y 4 columnas. ¿Cuántos estudiantes hay entre todos? Ya, también podría ser algo más sencillo, ¿no? Muy bien, muy bien. También está bien. Está bien, Lucianita. Yo hice otro. A ver, José, ya. José, dime. Escuchamos. Los niños de tercer grado han hecho filas y columnas. En total, ¿cuántas filas y columnas hay? Yo puse respuesta, hay 4 filas y 4 columnas. Ya, también. Pero la pregunta también hubiera sido, está bien tu planteamiento. La pregunta también hubiera sido, ¿cuántos niños hay en total? O sea, aparte de las filas y las columnas, ¿cuántos niños hay en total? Muy bien, Josecito. Lo has hecho en forma ordenada, muy bien. Ya, chicos, pasamos a la última situación, ¿ya? Quiero acá preguntar. Dime. Tal vez les dijeron que estaban ganando un premio. Los pusieron en 4 filas para ponerle sus medallas. Ah, muy bien, Macarena. También, muy bien, Macarena. Puede ser esa situación. Te felicito. Muy bien, Macarena. A ver, vámonos ahora con esta situación. Ya voy a preguntar a Carmencita. A ver, Carmen, atenta acá a la situación, la última, ¿ya? En el aula de tercer grado se celebrará el Día de la Educación con un desayuno. Los estudiantes se ubicarán en grupos de 4 en las mesas donde se colocarán sándwiches. Mira, en cada mesa, ¿cuántos sándwiches hay, ya? Tal como se muestra en la imagen. ¿Cuántos sándwiches se colocarán en 4? Primero 4, te voy a preguntar en 4. ¿Cuántos sándwiches se colocarán en 4 mesas? ¿Qué tendría que multiplicar? A ver. Ya solamente Carmencita. 4 por 4. Muy bien, Carmencita. Carmencita es una campeona. 4 por 4. ¿Y cuánto es 4 por 4? ¿Cuánto 16. Es 4 por 4? Muy bien, Carmencita. Ya, listo. A ver, Estercita, ¿se llegó a conectar Esther? Sí, mi. Ya, a ver, Esther, preciosa. Y en 5 mesas, ¿cuánto sería? A ver. Nunca me dijo a mí. Ya, después Renato, ya después de Esther. A ver, Estercita, en 5 mesas, ¿cuántos sándwiches se colocarán? Estamos acá en 5, a ver. En cada mesa hay 4, ¿ya? A ver, en 5 mesas, ¿cuántos sándwiches se colocarán? 4 por 5. Muy bien. O al revés, ¿no? 5 por 4, ¿no? 5 mesas. Muy bien. ¿Cuánto sale, Esther? 5 por 4. ¿Lo hacemos? Sí, ahí al costadito lo pueden hacer. Ya no tiene mucho espacio. 20. Muy bien, Esther, te felicito. Y terminamos con Renato. Renato, en 7 mesas, ¿cuántos sándwiches se reparten? Ah, no. Yo pensaba que estábamos en las 5. No, estamos acá, pero Renato, está fácil. Mira, en 4 mesas multiplico 4 por 4. En 5 mesas multiplico 5 por 4, porque en cada mesa hay 4. En 7 mesas, ¿cuántos habrá? ¿Qué operación hago? Perdón. Mi, yo sé. No, mi, Renato. Serían 28. No, dime la operación. ¿Cuál es la operación? Primero. 7. Ya. 4. Muy bien. 7 por 4. Exacto. Igual a 28. Muy bien, Renato. Ahora sí, chicos. Estamos hasta ahora. Eran 4.
en una mesa y entonces di el resultado de 4 por 4. Claro, sí, yo sé que me habías dado el resultado. Ya estaba el de 5 de ahí arriba. Muy bien, lo que te faltaba era decirme la operación. ¿Qué vas a hacer la evaluación de la tabla del 4 y del 3? La operación. Ayer ya estaba preguntando. Lo que pasa es que dije que la próxima semana le voy a tomar desde la 3. 3, 4 y 5. ¿Ya? Yo ya estaba evaluando. Quiero que me copien en el cuaderno ahorita esto. Sí, pero la tabla del 4. La próxima semana voy a tomar la del 4 y la del 5. Pero la del 3 también porque algunos... Ay, no la tabla del 5. Te había mandado en el WhatsApp para que copien la tabla del 4. Claro, ayer lo han copiado. Ayer en la diapositiva de ayer está, para que lo copien el que no lo copió. ¿Ya? Copié la tabla del 4. ¿Por Twitter o WhatsApp? Ya empezaron a poner la fecha, ya están copiando. A ver, voy a verlo. No voy a alcanzar, son 3 minutos. Es suficiente para que lo copies. A ver, niños trabajadores. Muy bien, ya está copiando Yoshi. Ajá, sí es suficiente. ¿Me lo pueden mandar por el WhatsApp? Joao, ponte a trabajar, por favor. Quiero verlos trabajando. Yo veo trabajando acá Yoshi, Carmen. En posibilidad sería 80. Yo ya estoy, Miss. Yo ya voy a copiar porque Miss. A 20. O sea, ya copié. A 20. Ahorita. Hasta el 12. Bueno, casi. Ya. Copiamos, a ver. Todos estamos copiando. Aprovecha el tiempo y copia. Aprovechamos el tiempo y vamos a copiar, ¿ya? No te olvides de poner la fecha. No te olvides de utilizar la mayúscula. Por último, no te olvides de subrayar con color rojo. Y vas a utilizar regla. No te olvides todo eso, ¿ya? ¿Para qué? Para mantener un orden, ¿ya? Lo hacemos ordenadamente. Y es más, mira, en cuaderno de matemática que es cuadriculado, tienes que utilizar en cada cuadradito un número. ¿Ya? Lucianita, trabajando. Quiero verte trabajando. Muy bien. Ahora sí, ya veo trabajando a Danilo también. Cami. Cami y Sofi, trabajando. Hay ¿Quién me ha puesto manos en la obra? Muy bien. Muy bien, están trabajando, es lo que estoy viendo ahorita. Gracias por aceptarme en mi laptop. Ya, hija. Ya, estamos terminando, ya nos queda 1 minuto y medio, vamos avanzando. Si no terminas de hacer la tabla, no te olvides que va de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Del 5 por 0 hasta el 5 por 12, recuerden. Exacto, recuerden hasta el 5 por 12, exacto. Sí, yo copié eso en mi libro para no olvidarme de que es hasta el 5 por 2. Muy bien. Les recuerdo algo. Yo ayer ya he estado evaluando, ¿ah? Pero a algunos niños les he tomado la del 12. La próxima semana le voy a tomar 3 también. 3, 4 y 5. Y ya terminé. ¿Ya? Y va a ser así en forma oral, porque si les hago para que lo hagan, lo van a hacer con ayuda. Lo voy a tomar rapidito. Sí, yo voy en el 5 por 5. Solo me faltan 7 y ya termino todo. Muy bien. Miss, yo ya terminé toda la tabla. Ya, vayan practicando entonces, vayan practicando. 1 minuto. Miss, pero la tabla del 5 es bien fácil porque 5 más 5 es... Avanza de 5 en 5, claro. Y mira, la tabla del 5 termina en 5 o en 0. Esa es otra forma también de reconocer la tabla del 5. Ahorita no se va a poder. Tendrían que mandarlo por WhatsApp.